¿Qué tal amigos, amigas? Un fuerte abrazo. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que estés viendo este directo. Y sobre todo a los migrantes que están pues con siete horas de diferencia, sobre todo en Europa. Así que un fuerte, fuerte, fuertísimo abrazo a todos ustedes. Gracias por estar acá en este directo. El día de ayer lo anunciaba. Eh, salimos con unas cuantas eh, demoras, cuestiones técnicas, pero aquí estamos. Para darle información eh, importante acerca del canal, vamos a estar leyendo la mensajería, por supuesto. Ya está llegando por ahí los, los, los comentarios, los mensajes. Ponga ahí de qué ciudad me está escribiendo para eh, leerles, para saludarles. Así que escriba y yo le estaré leyendo su comentario. Gracias por estar pendiente de este en vivo. Sobre todo porque han sido días bastante movidos, Día de las Madres, felicidades a todas las madres del canal, el día domingo estaba en un momento familiar y pues tenía que hacer este directo para desearle a todas ustedes, así que madre un fuerte abrazo en todo el mundo que nos ve sin corbata y date cuenta Ecuador y hay importantes noticias el día de hoy, noticias sobre todo del canal, ¿no? Ayer hacíamos el último recuento de lo que estaba pasando. El último que sacaron de la Asamblea Nacional fue Fabricio Villamar por el asunto de el carnet de discapacidad sin justificación. Pero resulta que lo sacan a él, pero no sacan a quien realmente se lo dio, que fue la vicepresidenta María Alejandra Muñoz, que está en el cargo, que viajó a ver al Papa. Y nada, o sea, no pasa absolutamente nada, pero sí lo sacan a Fabricio, a Fabricio Villamar. Dice él que es por rencillas y vendetta política. Y yo digo aquí que es 50-50, ¿no? Aquí eh, el que no come se lo come, prácticamente. Es una selva la política. Pero bueno, voy a leer los comentarios en estos momentos. Eh, tengo importantes anuncios. Como lo saben, no es recurrente que yo use, date cuenta, Ecuador como plataforma eh, eh, principal para hacer los directos. Lo hacía en Sin Corbata. Teníamos un bloqueo hasta el 24 de mayo, o sea, este mes, 24 de mayo, justo el día en que se posicionaba Guillermo Lazo. Entonces, lo que tenía previsto era ese día salir en vivo, pero no. El canal está sufriendo ataques gente malintencionada que quiere como sea que cierren el canal sin embargo no se dan cuenta de que eso es eh, es eh, el, un, el, la fuente de trabajo para muchas personas no les interesa les interesa solamente hacer daño por lo tanto el canal tiene un nuevo bloqueo y lo voy a poner en pantalla en un momento así que esa es parte de las noticias que tengo que darles el día de hoy en este directo, si me lo permiten, voy a compartir el directo en estos momentos. Saludos para la gente de Facebook que ya está entrando a la transmisión. Llegamos ya a los 40.000 seguidores ahí en esa cuenta. Buenísimo, gracias por tanto apoyo. A ver, vamos compartiendo. Lo voy a compartir. Estoy en vivo. Ya voy a leer sus comentarios en un momentito. En un momentito. Mientras tanto vayan escribiendo, de dónde están comentando, de qué parte del mundo. Ya voy a leer. Por ahí hay gente de Quito, de Manabí. Ya voy a leerlos. Ya voy a leerlos. Listo. Ahí está compartido. Ya lo compartimos. Vamos a otra cuenta más para que la gente empiece a ingresar ahí al directo y se entere de lo que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar. Vamos a hablar de importantes cambios que les tengo para el canal debido a estos sucesos. Estoy en vivo. Listo. Con eso, basta. Listo, muy bien. Ok, vamos a leer comentarios. Alejandro Merizalde, dice qué. <laughs> Saludos, Kevin Chalco de, de Manta envía Antonio Alberto Acosta, Vinces. Doris Noemí Ramos, saludos Kevin desde España, desde Elche, Doris, muchas bendiciones para ti, saludos querida Doris, fuerte abrazo, ¿cómo está la cosa allá en España? Cierto que va una quinta ola, ha habido eh, bastante aglomeración, estaba revisando las noticias, tengo eh, bastantes amigos por allá y me comentan muchísimo, ¿no? Um, a ver, Gardenia 19, saludos, Kevin. Estoy aquí para mirar. Gracias, querida Gardenia. Y también aquí te saludo en Date Cuenta, Ecuador. Muchas gracias, muchas gracias por estar por acá. Voy a dar importantes noticias en un momento. Estoy leyendo los comentarios primero. Ya lo compartimos en todos lados. Ayúdeme también compartiendo el directo. Vamos a ver. Dice eh, Alejandra, Alejandro Melisal de allá. Él es el que vivió anteriormente. Él está saludando desde Quito. Edison Ojeda, saludos de Ambato, amigo Kevin, saludos de Ambato. Hace tiempo que no voy a Ambato, tierra linda, realmente me, me trató muy bien la última vez que fui, cuando fue la última vez del, de, del carnaval. Sí, donde to todavía se podía ir, todavía se podía disfrutar con toda esta normalidad que vivíamos, pero tendrá que pasar el tiempo para poder volverlo a disfrutar. Y estaré nuevamente en Ambato. Emilio, Sebastián. Yumikinga Coro, si hablamos de sacar los corruptos, nos quedamos sin asamblea. Eso es el análisis que vengo llevando en estos días, ¿no? Una asamblea que se destina a seguir por el mismo camino que el anterior. Ok. Hay mucha negociación política. Pero, eh, pero con un toma y dame, ¿no? A eso voy. Una negociación política muy, muy fuerte, ¿no? Eison Ojeda ya está saludado. Darío Morales, acabo de llegar. ¿De qué se trata las noticias buen día? Bueno, eh, noticias de qué va a pasar con sin corbata, qué va a pasar con este espacio de noticias, qué va a pasar con mi presencia aquí en YouTube. Y eh, las noticias las tengo aquí en el canal porque ayer hice eh, dos videos, uno para date cuenta y uno para sin corbata. Así que bueno, estos, este directo es especialmente para avisarles lo que va a pasar con sin corbata. ¿Ok? Así nomás. Te va a interesar, yo lo sé. Ahora, eh, Blanca Dora Mancheno, Merchán, saludos Kevin, que Dios lo, me lo bendiga siempre. Eh, saludos desde España, Valencia, capital. Muchas gracias Blanquita, un fuerte abrazo. Gracias por ese cariño y por ese mensaje que me dejas. Alejandro Merizalde, esos derechistas que no soportan que les digan las verdades y con argumentos válidos, como tú lo sabes decir. Bueno, te digo una cosa, y esto eh, eh, he tenido que sacarlo ¿no? en estos días, no solamente la derecha, también la izquierda. Ambos están ya viendo que eh, el canal tiene una postura totalmente eh, central de que si hay que criticar a quien haya que criticarlo se lo va a hacer, sea de izquierda o de derecha. Me criticaron porque, eh, bueno, me insultaron porque critiqué, la verdad, así sería la expresión. Porque critiqué parte de la campaña de Arauz en la que no me cuadraba, en donde yo como asesor, que también lo soy, soy asesor político. Certificado de todo eso... No era asesor de Arauz Si hubiese sido... Hubiese cambiado la cosa... Pero... Critiqué muchas de las cosas... Que no... No... no tenían cabida... Que no tenían sentido... Y bueno... Eh, el resultado... Tenemos lo que tenemos... Mis comentarios... Me los guardo... Pero... Me insultaron... Hicieron de mí... Realmente... Eh, en los comentarios... Por todas las redes sociales... Me dijeron de todo... Pero... Pero bueno... Así es esto de la vida pública... ¿No? ¿Qué les diré? Sin embargo eso pasa eh, no solamente a la derecha como les decía no yo hablo de todos y al que le caiga le caiga y no les hablo que eh, sin argumentos así que yo siempre les daré una razón un por qué tengo que hablar de algo entonces eso sigamos renata de carvalho dios de le bendiga muchacho en tu nuevo rumbo saludos desde new york fuerte abrazo gracias renata edgar marcillo Saludos Kevin de Durán. Durán City. Fuerte abrazo. Hace poquito estuve por allá. Chévere siempre la gente allá en Durán. Cuando me reconoce invitan a comer. Así que bueno. Gardene 19. Ahí canceló un comentario. Luis. Saludos de Puerto Viejo. Manaví. Querido. ¿Cómo te va Manaví? Como siempre. Emilio Sebastián. Saludos Kevin. Sigue en la lucha. Este desgobierno no va a poder con el pueblo. Bueno. Eh, ¿Qué te diré? No? En cuatro años con tantos golpes de Lenín Moreno, Lenín Moreno pudo realmente destrozar el pueblo, destrozar, dividirlo y terminar de vendérselo a, a, a la derecha, ¿no? a las élites, a quien según ellos le pertenece. Pero bueno. Así que hay que, ten, ten, hay que tomar reflexiones urgentes. Ahmed Arafat se hizo humo lo de Cintia. No es tema mediático en estos momentos. Hay que esperar la siguiente audiencia, que no tiene fecha todavía. Hay que esperar la siguiente audiencia de lo de Cintia para seguirle el caso y a ver qué mismo va a pasar. Pero bueno, voy a empezar con lo que va a pasar con Sin Corbata. Les voy a mostrar en pantalla. Así que eh, les voy a poner aquí en pantalla en un momento, como diría Polito. A ver. Vamos a ver. Voy a leer comentarios al volver. Así que escriban, escriban, escriban. Y yo estaré leyendo nuevamente. A ver. Esto es la pantalla principal de Sin Corbata. Ya. Teníamos un bloqueo que vencía el 24 de mayo. 24 de mayo. ¿Ok? Ahí lo tenemos en pantalla. Ahí lo ven arriba. ¿no? Recibí el bloqueo el 23 de febrero y se desbloqueaba esto el 24 de mayo, así que este 24 de mayo está estaría, hubiese estado ya desbloqueado sin corbata como les había dicho. Sin embargo, existe un nuevo bloqueo y este no lo entiendo por nada del mundo y como ven en pantalla, creo que sí lo están viendo. A ver. Dame esto aquí a hacer un poquito más pequeño y acá, listo. Ahí aparece un, un mensaje, ¿no? Ahí aparece un mensaje que dice Rafael Correa enlace digital hoy en vivo completo sin corbata. Es un enlace digital. O sea, marcan copyright, marcan derechos de autor por, por, una, por un enlace digital. O sea, ¿qué pasa? Un enlace digital que es público. Que Rafael Correa habló en redes sociales para eso, para que se haga público un mensaje. Pero resulta, resulta que para el dueño del correo ecuatorianosconectados.gmail.com, primera cosa, creo que no sabe utilizar YouTube. Segunda cosa, no sé quién rayo sea el, el dueño de, esta, de este correo, ecuatorianosconectados.gmail.com. Y lo pongo en pantalla. Si usted quiere, escríbale y ahí mándale los mensajes. Oye, se bloquea sin corbata. ¿Qué te pasa, majadero? ¿Ya? Ahí les dejo el, el comentario ahí eh, para que usted lo pueda ver, ¿no? Ecuatorianos conectados arroba gmail.com. Quítale el bloqueo a sin corbata. ¿Acaso tú eres dueño de los, de los derechos de Rafael Correa? Ni Rafael Correa habló ni dijo tanto para que no usen su, su imagen como eh, eh, parte de la campaña de Arauz. Y ecuatorianos conectados arroba gmail.com. Resulta ser que es dueño de la imagen de Rafael Correa. Terrible. Y este bloqueo hace que venza el 4 de agosto, señoras y señores. El 4 de agosto tendríamos nuevamente sin corbata, pero ¿sabes qué? Aquí hay una jugada malintencionada. ¿Por qué? Porque al tercer strike, al tercer llamado de atención, elimina sin corbata. O sea, síntesis de todo esto, quieren eliminar sin corbata, punto. Detestan sin corbata, no les gusta que le digan la verdad, no sé quién. Pero quien sea el dueño de Ecuatorianos Conectados, aquí hay un grupo de gente que te va a mandar un mensaje. Así que prepárate para los comentarios y prepárate para la ola de mails que te van a llegar. Ecuatorianosconectados.gmail.com. Señoras y señores, anote ese correo. mándele un mensaje si usted quiera. Pero este correo está haciendo que primero te pongan a ti. En la condición de que no estés informado, porque no puedo salir en vivo. Pues tengo que salir en vivo en darte cuenta, Ecuador. ¿Qué tipo de gente será la que maneja esto? Bueno, mando un un abrazo y un saludo muy especial. Gracias por ese super chat, mi querida Soila Rosa Galarza Tapia. Gracias, Soilita. querida, por ese super chat. Gracias por apoyar este canal y gracias por apoyar este tipo de transmisiones. Gracias, dice acá. Saludos, Kevin Chalco, siempre adelante. Gracias. Leovita Ruiz. Hola, sin corbata, desde Buena Fe, provincia de los Ríos. Dios lo bendiga. Gracias. ¿eh? Omar Novoa, ya debes buscar otros medios que son descentralizados. Ja, es difícil. Todos están centralizados, mi querido amigo. Al menos que me ponga en la calle a gritar con un megáfono, es la única forma que solamente ahí no estaría centralizado, pero aún así me cae las policías. Pero bueno. Esta es. Esta es la cosa. ¿Ya? Pero vamos a otro caso. A ver. Eh, he tomado varias decisiones. No voy a dejarlos. Para nada. No voy a dejarlos. Eh, voy a seguir con las transmisiones, por supuesto. Voy a seguir. Eh, haciendo información a diario, como hay que hacerlo, como pocos lo hacen, como pocos se atreven. Así que cuenten conmigo para eso. No me voy a rendir como nunca lo he hecho, ¿ya? Aún en las peores circunstancias, aún así. Para la gente que quiera, en el chat puedes apoyar el canal con tu donación voluntaria. Así que, por favor, si quieres hacerlo, con todo gusto, y también pues, recibirás un cariñoso aplauso y cariñoso eh, saludo, ¿no? Gracias a ustedes. Son los que mantienen vivo este espacio. Ahora, eh, ¿qué decisiones he tomado? Primero, vamos a usar Date Cuenta Ecuador como la plataforma madre, como la plataforma principal ahora. No se puede sin corbata porque está bloqueado. Por lo tanto, lo que hagamos acá en, en Date Cuenta Ecuador... Fácilmente lo puedo pasar a sin corbata y lo puedo retransmitir y listo. No ha pasado nada. Pero usaremos como matriz Date Cuenta Ecuador. Así que cualquier transmisión que se haga va a ser desde Date Cuenta Ecuador. Primer eh, noticia que les hago. Entonces, cuando vean que estamos en directo acá en Date Cuenta Ecuador, pila y mosca. Acá va a ser la base, acá va a ser la central. ¿Ok? Sin corbata, si no lo desbloquean el 4 de agosto, pues tardará tres meses todavía. Y si esta gente malintencionada sigue, sigue con esta actitud, con esta, este pensamiento de hacer daño, como lo está haciendo Ecuatorianos conectados, arroba gmail.com, fácil. Se elimina sin corbata. Y eso les gusta, eso quiere. Eliminar sin corbata. ¿Ok? Sigamos. He tomado otra decisión también. He creado un canal paralelo a sin corbata, que se llama Sin Corbata 2. Aquí lo estoy poniendo en pantalla. Mira. Sin corbata 2. Voy a ponerlo para acá. Ahí está. Sin Corbata 2. Ya tiene 134 suscriptores. Y usted va a decir. Oiga, ¿qué es esto? ¿Por qué quieres otro canal? Cuidado. Escucha lo que te estoy diciendo. Sin Corbata está bloqueado. No puedo transmitir. Pero hay que salir de Sin Corbata. Hay que seguir moviendo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Cuando un canal tiene bloqueos. El rendimiento comienza a bajar. ¿Ya? El, el, el rendimiento empieza a bajar. Date cuenta que ahora está por los cielos. Muchas gracias por eso porque son ustedes los que consumen ese contenido y se informan a diario. Pero acá van a estar subidos acá a estar subidos los videos que también se suben en Sin Corbata. Así que ahí tienen el canal Sin Corbata 2 es el otro canal paralelo que ayudará a Sin Corbata mientras pasa este proceso, ¿ok? De ataque, porque son ataques, ¿ok? Les dejaré en este, eh... aquí les dejo, mira, les voy a dejar el link, cosa que ustedes tienen, el nuevo link del siguiente canal, entonces acá le pongo, link de Cinco Bata 2. Todo esto lo estamos haciendo en vivo. Ok. Listo, ahí está. Entonces, cuando quieran revisarlo, no, cuando quieran revisarlo en el primer link de la descripción, estará el link de Sin Corbata, Sin Corbata 2. Este canal va a ser de backup, de respaldo a Sin Corbata eh, normal, ¿no? Ok que escriben por acá por interno, la gente ya está ya captando el mensaje. Kevin, ¿qué pasó? ¿Te vas de YouTube? No, no me voy de YouTube. Estoy tomando medidas necesarias para poder avanzar con el trabajo, ¿ok? Y que así y que así esto no se caiga. Lenín Moreno será profesor en la Universidad de Estados Unidos. Que descaro. Este fue el último video que hicimos en Date cuenta Ecuador. Perdón, en sin corbata, ¿ok? Sigamos. Tengo un canal personal en donde he firmado un contrato, donde tengo una representación ya y aquí voy a subir videoblogs, voy a subir contenido no de política, de otras cosas que me gustan, de muchísimas cosas que quiero hacer un video, de cualquier otra forma que quiero eh, presentar algo que me gusta y sí. Entonces, eh, he firmado ese contrato para llevar a Kevin Chalco hacia otra plataforma. Estoy eh, haciendo los respectivos cambios, la respectiva transición. Y desde este día jueves, viernes y sábado, estaré en vivo también por la plataforma de Twitch. ¿Ok? Aquí les tengo esta información de último momento. Dos cambios importantes se vienen. Primero, firmo este contrato con una, eh, obviamente, eh, alguien que puede manejar muy bien mi imagen y todo eso como lo hacía en el canal. Esta vez para manejar mi perfil como blogger, como creador de contenido, creador de videos, que es lo que yo me dedico. No solamente un periodista que da noticias, sino también que... Habla de otras cosas más que lo quiero hacer. Por eso mi canal personal, ahí se encuentra. Kevin Chalco, canal oficial. Ese es, ¿ok? Por lo tanto, estaré los jueves, viernes y sábados desde las 6 eh, de la tarde, 7 de, de la tarde, ¿sí? En la plataforma de Twitch, desde las 6 de la tarde hasta las 8. Estaré dos horas por allá streameando, hablando con la gente. Así que, si no tienes una cuenta de Twitch, entra a Twitch. ¿Cómo se escribe esto? Pones en Google Twitch TWI-TH ICH. Ahí tienes Twitch y entras. ¿Ok? Yo me voy a desaparecer un ratito. Ahí está. Entras a Twitch TWI-TCH. Entras a Twitch y puedes crear tu... Perfil para que puedas verme en directo. Ahí estaré en directo. Ahora, no solamente va a ser el único directo que voy a hacer, voy a retomar las emisiones en directo que hacía en sin corbata también. ¿Te acuerdas que hacíamos en la noche sin corbata? La gente se lo pasaba recontra bien. Bueno, ok. Vamos a hacerlo todos los martes y todos los viernes a las 10 de la mañana, de 10 a 11. Anota esto. En Date Cuenta Ecuador, en esta plataforma que tú estás viendo o por Facebook, voy a estar los martes y los viernes de 10 a 11 de la mañana para hablar de política. Ahí sí vamos a hablar de información, de noticias y de comentarios y de, coment y de todo lo que tú quieras. ¿Ok? En Twitch hablaré cualquier otra cosa menos de política. Ese ha sido el acuerdo. Martes y viernes. Hablo de política, información, noticias, bla, 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 en Date Cuenta Ecuador en YouTube, como tú normalmente lo haces y te gusta. Y los jueves, viernes y sábado estaré en Twitch. Así que ahí tienes mi, video, mi eh, canal de Twitch. Por cierto, el día de ayer estuve eh, empezando con las transmisiones. Eh, tengo bastante habilidad para los juegos de video y le, eh, es, un, es un nicho que conecta directamente con eh, personas de mi edad. Yo tengo 27 años y tenemos bastante afición por esto. Entonces, eh, les ha agradado bastante que ingrese a esta plataforma, que ya eh, vaya consolidando una comunidad nueva en Twitch, en esta plataforma nueva, y me parece muy bien, muy bien. Entonces, acepto el reto, me voy a Twitch también, y estaré jueves, viernes y sábado en Twitch. Así que pilas jueves, viernes y sábado en Twitch, martes y viernes aquí en YouTube para hablar de política y de información. Pero tenía todo esto que indicarles. Entonces, recapitulando, sin corbata está bloqueado hasta el 4 de agosto. Sin corbata está bloqueado hasta el 4 de agosto. Ecuatorianos conectados gmail.com. Si tú quieres darle un mensajito, vaya, déjeselo porque está atentando contra Sin Corbata y quieren eh, mandar abajo el canal. Ok, entonces al tercer strike eh, quieren mandar abajo el canal. Se creen ellos dueños de la imagen de Rafael Correa en el enlace digital. Porque supuestamente de ellos es el video. O sea, terrible, ¿no? Ahí lo tenemos. Rafael Correa Enlace Digital hoy en vivo completo, sin corbata. Es un enlace digital que ustedes acuerdan. Sale él con el fondo clásico en, en Bélgica. Y resulta que para este canal ellos son los dueños de las transmisiones en vivo de Rafael Correa. Bájate de esa nube, mijito. Bájate de esa nube. Y eh, quita el bloqueo a Sin Curvata. Son gente que realmente no sabe un carajo de YouTube. No sabe nada utilizar YouTube. Y se pone a andar moneando y hace lo que hace. Este tipo de cosas eh, realmente son reprochables contra la libertad de expresión. Y sobre todo contra el sentido común, porque si no saben utilizar YouTube para qué se meten, ¿ya? Disculpe que lo diga de esa manera, pero son gente realmente que no sabe, no está parada y comienza a apretar botones como loco. Están dañando a un canal que a diario les da información. Por último, se creó este canal de sin corbata 2 donde va a servir, gracias por esa suscripción, 135 personas ya. Eh, que va a servir para respaldo de sin corbata y así poder transmitir en vivo. ¿Ya? ¿Ok? Así que en, el, en la descripción les dejo ahí el link de sin corbata 2 para que puedan también suscribirse. Gracias por ese apoyo. ¿Ya? En mi canal personal también va a estar subido. Les voy a dejar el link de una vez. Link sin corbata 2. Eh, pegamos y acá ponemos el link canal personal personal listo ahí va entonces ahí está mi link de mi canal personal donde voy a subir muchas cosas. De muchos temas. Video reacciones. Y ese ha sido parte también del contrato que ahora se viene. Cosas mejores se vienen. Y mi canal de Twitch. Mi canal de Twitch. ¿Ok? Mi canal de Twitch. Así que les recuerdo. Escucha. Martes y viernes estaré en Date Cuenta, Ecuador. Dando noticias. Noticias. Así que pilas. Martes. Y viernes estaré en esta plataforma de YouTube de Date Cuenta Ecuador dando noticias, comentando, hablando con ustedes, leyendo sus mensajes. ¿Ok? Jueves, viernes y sábado, desde las 6 de la tarde a 8 de la noche, estaré jugando eh, lo que más me gusta en la plataforma de Twitch. ¿Ok? Esa es otra faceta que, que me gusta. y Quería explotarla hace un tiempo, pero este ha sido el momento. ¿Ok? Y nada más, estas son todas las... Noticias que tenía que darles. Gracias por ese apoyo, gracias por entender, gracias por estar pendiente. Le haré sus comentarios rapidito. Eh, Deli Freire, saludos desde Guayaquil, querida. Gracias Deli. Dice Jorge Avia. Pero Kevin denuncia eso. A ver, <laughs> si ni la Asamblea puede eh, tramitar eh, una ley de acoso digital, qué sé yo, con exactitud, porque no saben realmente cómo funciona y qué es. ¿Qué puedo hacer yo en, en, en fiscalía? Oiga, quiero denunciar este correo Nada más, no, pero no, sé, no, no funciona así, mi querido amigo Dice Guillermo Borque Ya es momento de crear una página y poder hacer todo en vivo Men, a ver eh, Una página web consume muchísimo más datos que una plataforma de streaming ¿Ok? Eso hay que tener cuidado ¿Ya? Entonces, no, no se puede Además, tú necesitas de una base para subir el video, que es una plataforma para subir videos. O sea, Facebook, YouTube, Twitch, todas estas plataformas se anclan a una página web. Entonces, no, no funciona de esa manera. ¿Ok? No funciona así. Pero bueno, gracias por ese, de ese detalle. Estamos tomando los debidos eh, eh, cambios y eso. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Dice, vamos, Kevin, Alexandra. Pa, eh, Alexandra Patricia Chávez, Julia López, que digo, Kevin, qué pena que vivimos una dictadura, son pocos periodistas que hablan la verdad, métele ñeque, ñeque, siempre, no te, po, no, no, no te preocupes de eso, no me voy a ir, no me voy a ir de YouTube, solamente estamos dando horarios, martes y viernes vamos a estar en vivo por aquí, en vivo por aquí, por esta plataforma de Date Cuenta Ecuador, habrá, qué sé yo, un nueva, una nueva imagen, esta quedó ya eh, ahí. Eh, no saldré por Sin Corbata, saldré por Date Cuenta Ecuador, así que tendremos que cambiarle los logos, que se yo una nueva imagen. Ya se me va a ocurrir algo, ¿no? Para hacer un streaming súper chévere, como siempre. Eh, ¿Qué más? Dice Cecilia Intrago. Veías eh, TVS. Canal su, canal, su canal favorito. Muchas gracias. ¿eh? Sabes que llegamos un día a transmitir acerca de más de 6 millones de televisores. O sea, en señal. Teníamos el rating 6 millones de personas. Fue un enlace digital de paso que lo estaba comentando. 6 millones de personas. Vaya. Muchísima gente. Ahí veía sus programas, Kevin, también los de Amarillo TV. Con Iván Treviño, un fuerte abrazo, mi querido amigo. Un saludo muy grande a los dos, Kevin. Dios te bendiga. Sí, los dos programas que levantaban el rating y eran los pilares de, de, de TVS. Espero en algún momento, no sé, regresar a la pantalla. Qué sé yo, no sé. Eh, gracias por. <laughs> se me vinieron muchas cosas a la cabeza, ¿no? <laughs> Qué lindo. La gente se acuerda de eso. Hace cuatro años casi. 2019 salí de la televisión. Me vine para acá. Alexandra, estos asambleístas solo calientan el puesto, por supuesto. Y los que vienen, espérense cualquier cosa, pero menos lo mejor. Jaime Villamar, saludos del guasmo y sigue adelante. Los buenos somos más, por supuesto. Alexandra, qué vaina, dice. Jenny Coronel. Córdoba, perdón. Jenny Córdoba. Rugel, muchas bendiciones de, desde New York. Salúdame. Te saludo, Jenny. Córdoba, un fuerte abrazo. Gracias por esas bendiciones. Y por supuesto que la saludo con mucho gusto. Nada más. Eh, Está dicho todo. Revisen el video. Gracias por ese apoyo que me mandó mi querida Zoila. Eh, Rosa Galarza, gracias. Pueden ayudar al canal con su super chat. Voy a estar los martes y los viernes. Así que nos toca este viernes, pilas. Viernes, viernes 14. Nos vemos el viernes 14 en Date Cuenta Ecuador en vivo con las noticias, como te gusta. Una hora de noticias, de comentarios y voy a leer su, sus opiniones como tiene que ser ahí están saliendo en pantalla fuerza amigo Alexandra gracias Alexandrita un fuerte abrazo te mando Dios y libertad y no olvides sígueme en Twitch en Twitch que estaré jueves viernes y sábado conversando y jugando también pues ahí eh, en esta plataforma no así que si no sabes entra a Twitch créate un perfil y le das a seguir Dios y libertad gracias a todos Rusbel Ochoa llegaste al último pero igual te saludo, gracias mi pana, Olguita Contreras, te conocí en cara a cara, y acá estamos en Sin Corbata y en Date Cuenta Ecuador, con mucho más Kevin que dar quedar. Eh, solamente una aclaración, no estoy en Asamblea Nacional, no estoy, debido a un recuento de votos, y no estoy, así que yo sigo con, mi, con mis canales, a pesar de estos ataques que tengo, y obviamente a seguir con la frente en alto, porque eh, la información no acaba. Digamos al final de este directo, gracias por estar pendiente y nos vemos en un siguiente directo que será este viernes, no te olvides. Te dejo los links de mi canal personal y de el nuevo canal de Sin Corbata 2. Yesly Vaya, Osla, siempre llego tarde, pero no te vas sin mi saludo. Un fuerte abrazo, Yesly, te me cuidas a donde estés y nos vemos en un siguiente directo.